En esta ocasión vamos a abordar el asunto de las comunidades indígenas de Coahuila. Este asunto, la presencia de estos grupos indígenas en nuestro estado son producto de procesos migratorios. Como recordamos, los grupos originarios que habitaban estas tierras a la llegada de los españoles fueron en el proceso de conquista y colonización del territorio, pues fueron exterminados, eran grupos seminómadas que conforme se les iba reduciendo su espacio físico para desarrollar su cultura, sus procesos de alimentación, de caza, de recolección y de pesca, bueno, pues iban poniendo más violentos. Y bueno, pues los europeos, los españoles, al ver lo difícil que era conquistar a estos grupos, pues optaron por el exterminio. La mayoría de los grupos originarios de esta región fueron exterminados o fueron esclavizados y vendidos. De modo tal que estos grupos pues no dejaron su impronta en la cultura del Estado. No se dio, a diferencia del centro y sur del país, un proceso de mestizaje cultural que permitiera pues encontrar aquí algunas huellas de en términos culturales de esos grupos, me refiero a nuestra vida cotidiana. Y todo el territorio fue repoblado, vamos a decirlo así, con pues españoles, indígenas del centro del país, mulatos, muchos mulatos, negros y los pocos indígenas esclavizados que pudieran haber escapado al exterminio. En el caso específico de Coahuila, un grupo que traen los españoles y que a diferencia de los grupos originarios sí deja su impronta en nuestra cultura, son los tlaxcaltecas. Los españoles traen unos grupos de Tlaxcala, sobre todo a la región sureste, aquí a Saltillo y a Monclova. Vienen en una primera oleada, entiendo yo, un poco menos de 200 tlaxcaltecas, y luego después en una segunda oleada también un número un poco menor. Y esos grupos, estamos hablando de el siglo XVI, siglo XVI más o menos, y en particular en el caso de la llegada de los tlaxcaltecas, creo que el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se fundó por ahí de 1591. A lo mejor me equivoco, pero debe de ser por ahí por finales de 1500, finales del siglo XVI. Y se conforma este pueblo aquí y podemos decir pues que es el primer grupo indígena fuera de los grupos originarios exterminados
que habita en la región. Como les decía, aquí sí hay una impronta cultural, una huella, una marca del grupo, que incluso todavía hoy pues es muy evidente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cultivo y beneficio del maguey en esta región, pues es algo que trajeron ellos, todo este asunto del aguamiel, de la miel de maguey, del pulque, por supuesto del pan de pulque, del que es base esta planta. Nos viene también con ellos pues nuestra danza más distribuida en el estado, que es la danza de matlachines, es también una herencia, una huella, vamos a decir así, cultural de este mestizaje con los tlaxcaltecas. El tejido en telar también, que después derivará en el zarape de Saltillo, emblemático del estado, también es una herencia de este grupo indígena. El maíz también es algo que traen ellos. El membrillo es un fruto también que ellos aportan acá. Y tal vez algo de la dulcería del estado tenga que ver con esta presencia de los tlaxcaltecas en Coahuila. Lo que pasa es que este grupo, a lo largo de los años, digo porque no lo vemos como tal, este grupo a lo largo de los años vivió un proceso de mestizaje pues genético y cultural, y se, no me gusta la palabra, pero se homogenizó, pues se hicieron unos con los habitantes de la región, y bueno, lo que podemos distinguir hoy por hoy es, como lo decía, esta herencia cultural. Digo, yo nombré algunas cosas más emblemáticas, debe de haber muchas más que dan cuenta de esta presencia. Bien, otro grupo más, que también, al igual que los tlaxcaltecas, es producto de un proceso migratorio, son los Kickapoo. Los Kickapoo es un pueblo que es originario del sur de Canadá y norte de Estados Unidos, de la región que se conoce como los Grandes Lagos. De ahí son originarios los Kickapoo. Habitaban los bosques de Wisconsin, de Michigan, de Illinois, ¿verdad? Y bueno, cuando empiezan a llegar los europeos a aquella región y se empieza a colonizar todo aquel rumbo por los franceses y luego los ingleses, empiezan a echar hacia el sur a varios pueblos, entre ellos los Kickapoo. Estamos hablando por allá del siglo XVIII, ¿verdad? Y ya a finales del siglo XVIII, principios a lo mejor del XIX, es que los Kickapoo salen definitivamente de aquella su región de origen y pasan de ahí a Missouri. Y igual, cuando vuelven a llegar los ingleses y los franceses a Missouri, pues los vuelven a echar de Missouri y pasan a Kansas, y
Y después igual llegan otra vez hasta allá los colonizadores y es entonces que ellos llegan acá a México. Ellos libraron batallas, por supuesto, con los franceses y los ingleses, pero también con muchos grupos indígenas estadounidenses que hacían alianzas con los franceses o ingleses y demás y enfrentaban a estos grupos. Duraron, yo creo, es una migración esta de 200 años que les costó llegar desde sus lugares de orígenes hasta México. Llegan aquí a mediados del siglo XIX, por ahí entre 1850, 49, por ahí por esas fechas, piden al gobierno de ese entonces mexicano permiso para asentarse en el territorio. Se les da este permiso y entiendo que estuvieron por ahí en Piedras Negras, en Nava y finalmente acá en Musquis, en la comunidad del Nacimiento, se llama su comunidad, se llama el Nacimiento porque la comunidad está donde nace el río Sabinas. Y bueno, ahí se les da esta tierra como una especie de colonia, ¿verdad? No se las da el gobierno mexicano por buena gente. Había interés de que ese grupo estuviese ahí para que cumpliera con labores de guardafrontera. Hay que recordar que en esos entonces, también producto de que venían echando hacia el sur a grupos indígenas, había para acá muchas incursiones, lipanes, apaches, comanches, ¿verdad? Acababan con pueblos enteros, con misiones, con presidios que ya estaban instalados, pues venían los indios y echaban para atrás a los españoles en un primer momento y después a los mexicanos, en su intento de colonizar estas tierras. Entonces les dan permiso a los Kickapoo. Los Kickapoo en todos esos 200 años de permanente lucha con europeos y grupos indígenas, pues habían adquirido ya una fama de fieros guerreros, eran muy respetados por muchos grupos indígenas, incluso se dice que los apaches y lipanes, una vez que estuvieron en nuestro territorio, pues les sacaban la vuelta, ya no entraban por nuestro estado, entraban por Chihuahua, por otros lados, porque se reconocía la fiereza de los Kickapoo. La banda mexicana de Kickapoo, hay varias bandas Kickapoo en Kansas, en Estados Unidos, en dos, tres lugares de Estados Unidos. Y la mexicana, la banda mexicana es de las... Primero, fue como de las más aguerridas de todas. No se regresó a Estados Unidos a las reservaciones, se quedó en México y conservó pues más de su cultura, más que el resto de las bandas que están en Estados Unidos y también de la que está en Sonora. En Sonora había también un enclave Kickapoo. Sin embargo, ellos sí entraron en procesos de mestizajes culturales y hoy por hoy, bueno, pues ya es un grupo que no se diferencia a lo mejor del resto de la población de la región esta de Sonora. Perdieron su lengua y sus tradiciones, pero bueno, ahí estaba ese grupo. Y decía, bueno, la banda mexicana conserva mejor sus tradiciones. Habría que destacar, bueno, pues el uso de su lengua,
su lengua que deriva de una familia lingüística que se denomina como algonquina. Sigue haciendo sus rituales, de hecho, vienen a México, vienen acá a donde, al nacimiento, a realizar sus rituales, sus danzas tradicionales. Su artesanía también es algo que mantienen. Ellos usan ahora el venado, digo, originalmente, pues allá ellos en Canadá eran cazadores de castores y este tipo de cuestiones. Cuando llegan a la parte media de Estados Unidos, pues lo cambian por búfalos y luego del búfalo por venado. Y ya aquí ellos elaboran a partir de la piel del venado una gamuza con la que hacen sus teguas, son unos zapatos tradicionales que adornan con chaquira y tienen mucho trabajo también en chaquira, tocados, pulseras y demás. Este ya es un elemento, pues no más nuevo, pero la tribu lo desarrolla. Y en más recientes fechas, el gobierno de Texas los reconoce como, ellos tenían el paso libre, tienen el paso libre entre México y Estados Unidos, y hace unos años Texas los reconoce como un grupo indígena local, propio de Texas. Y a partir de ahí, los grupos indígenas allá en Estados Unidos tienen una serie de estímulos, de privilegios, ¿verdad? Y uno de ellos es que ellos pueden tener permiso para poner casinos y salas de juego. Y bueno, desde hace ya algunos 10 años, a lo mejor un poco más, ellos cuentan con casinos en Estados Unidos y esto ha cambiado mucho su condición original de cuando llegaron a México. Ellos normalmente aquí durante muchos años se dedicaron a pasar a Estados Unidos a las cosechas de remolachas y cosechas de estas cosas. Era la forma de vida de ellos. Pero ahora que está el casino, pues yo creo que la mayoría está ahí, reciben recursos de esta fuente. La mayor parte del tiempo están en Estados Unidos y regresan acá una, dos, tres veces al año, sobre todo por ahí de febrero, enero, febrero, en invierno y principios del año. Se dice que cuando cae la primera lluvia, los primeros truenos, es que ya les avisan y ellos vienen acá a realizar sus rituales y sus danzas. Bien, vamos a dejar hasta aquí el asunto de los Kickapoo para hablar ahora de otro grupo. Este grupo es un grupo afroindígena, vamos a decirlo así. Son afrodescendientes y en algún momento de su historia tuvieron que veres con grupos indígenas de Estados Unidos. Me refiero a los mascogos, los negros mascogos, así se denominan ellos. Este es un grupo que igual es un grupo de negros cimarrones, o sea, cimarrón hace referencia a los negros que se fugan de con sus dueños, de sus plantaciones. Ellos estaban en unas colonias inglesas. En las Carolinas, se fugan de las plantaciones inglesas y pasan a la Florida. En aquellos entonces la Florida era todavía territorio español y era una forma de sacarse de encima el asedio de los cazadores de esclavos y del ejército o los ejércitos ingleses, porque bueno, una vez que se iban, pues pasaban a ser como delincuentes y eran perseguidos. Se van a la Florida. En la Florida se encuentran y hacen una alianza con un grupo
indígena norteamericano, que son los seminoles. De hecho, en Estados Unidos se les conoce como negros seminoles por esta fusión. Y con el tiempo, cuando siguen bajando los ingleses y después los estadounidenses, van echando también hacia abajo a estos grupos. Y también por ahí de mediados del siglo XIX, 1860, o a lo mejor un poco antes, y hasta 1866, es que empiezan a llegar oleadas de mascogos con seminoles. A los negros les interesaba mucho pasar a este lado, porque de este lado ya se había abolido la esclavitud, y del lado de Estados Unidos todavía seguían siendo esclavos. Y además en el territorio que estaban, tenían que pasar Texas, y Texas siempre, Texas fue de los últimos estados que dio la libertad, pues, o que reconoció el asunto de la abolición de la esclavitud. Si ellos pasan acá ya como libres, igual, ellos no hay un convenio firmado entre ellos y el gobierno de México. Sin embargo, los dejan quedarse, y los dejan quedarse por la misma situación que se quedaron los Kickapoo, para que sirvieran de guardafronteras. La relación entre mascogos y seminoles era una relación de beneficio mutuo. Por un lado, el hecho de estar con los seminoles hacía pensar a los cazadores de esclavos, a los ejércitos, que eran propiedad de la tribu, porque las tribus estadounidenses tenían derecho a tener esclavos, y entonces ya no los molestaban. Y por otro lado, los seminoles se beneficiaban porque, pues, los negros ya tenían más trato con los europeos, conocían mejor el idioma, conocían mejores sus tácticas de guerra y demás. Y de esta forma, pues, fue un beneficio mutuo para los dos grupos. Una vez acá, Kickapoo, seminoles y mascogos, cuando mejoran las condiciones en Estados Unidos, parte de los Kickapoo regresa, los seminoles también regresan a Estados Unidos, y los mascogos y una pequeña banda de los Kickapoo son los que se quedan en México. Los mascogos, pues, por lo que lo dije, si regresaban, pues volvían a ser esclavos. Entonces ya se quedaron aquí. Es un grupo que sí, desde que llegó, vivió un proceso de mestizaje cultural e incluso genético. Y hoy por hoy, la vida en su comunidad es muy parecida a la de las comunidades de la región carbonífera. Conservan algunos elementos de su cultura. Ellos también, su comunidad también se llama el Nacimiento de los Negros Mascogos. Ellos están a unos kilómetros, 3 o 4 kilómetros de donde está el nacimiento de los Kickapoo. Les decía, ellos conservaron algunas tradiciones, algunos elementos. Destaca sus cantos. Es una especie de gospel que ellos cantan para los funerales, para los velorios, y creo que en Navidad es cuando acostumbran interpretar estos cantos. Conservan también algunos elementos como el mortero de madera, donde procesan sus semillas, el maíz, etcétera. Su gastronomía, hay algunos elementos gastronómicos. El zosque, que es un atole de maíz. El zosque bread, que es un pan de maíz. El tetapún es un pan de camote que ellos procesan en lo que llaman los aceros, estas cazuelas muy gruesas con tapa.
La ensalada, ahí tengo una ensalada también que hacen ellos de papa, ensalada de papa de los negros, también es un elemento muy, muy tradicional. Pues el uso del camote y la papa, ¿no? Que es propio de los grupos afrodescendientes y americano. Actualmente, ahí en el nacimiento, pues habrá una población de algunas 60 familias. Sin embargo, en toda la región carbonífera y norte del país, hay muchos más cogos que han salido de la comunidad, que se contratan por ahí en otros municipios de alrededor de la región, y muchos otros pues también salen a Estados Unidos a trabajar, como mucha de la gente de la región del norte de nuestro estado. Aquí ellos se dedican sobre todo al asunto de contratarse en las pequeñas propiedades, en los ranchos. De por ahí la región carbonífera es productora de carne. Entonces los mascogos son muy buenos vaqueros, están reconocidos como muy buenos vaqueros. Y bueno, muchos de ellos están contratados ahí, otros más. Pues crían rebaños pequeños ahí de cabras o ganado de traspatio, o a trabajar a las minas también. Las mujeres se contratan ahí, a veces con los Kickapoo, a veces con la gente de Musqui, son muy buenas cocineras. Básicamente sería su asunto laboral. Utilizan ellos tradicionalmente un vestido rojo normalmente con bolitas así blancas, muy, muy, muy gringo, muy, muy, muy de allá. Creo que es un modelo que tomaron ellos después ya aquí, no vestían así tradicionalmente. Lo usan ahora para sus fiestas. Su fiesta tradicional es el día 19 de junio. Ellos festejan la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, en Texas. Y aunque ellos no eran esclavos, ya estaban de este lado, pues lo hacen como en una manera de solidaridad con los grupos que estaban del otro lado y festejan este United Day, este día de la unidad, este 19 de junio. Ellos lo que hacen es, ese día las mujeres muy temprano se van a unas arboledas que están a las afueras de ahí del nacimiento. Ahí organizan la comida. A mediodía se van toda la gente, la comunidad, a comer. Es una comida que se hace ahí, entre todos, algo de música, conviven durante toda la tarde y ya más noche regresan al nacimiento, a la comunidad, ahí a la cancha, a un baile con un grupo musical de la región, un baile como cualquiera que se da allá. Yo me acuerdo de las veces que estuve ahí con ellos, bailan alrededor de la cancha, o sea, aunque tengas pareja o no, se va bailando y se va dando vueltas. No sé la costumbre de dónde es, pero me fijé las veces que yo estaba allá que toda la gente va bailando alrededor de la cancha. Ah, voy a dejar de aquí, si me acuerdo algo, ya después de los mascogos lo abordamos. Quiero hablar de otro grupo, también producto de otra migración mucho más reciente, que son los mazaguas. Los mazaguas son un grupo indígena del centro del país. Sus territorios están entre los estados de Michoacán y el estado de México. Por ahí están todas las comunidades mazaguas.
Ellos inician un proceso migratorio por allá en los años 30, más o menos, cuando la bonanza acá en la laguna, se habían repartido las tierras, Cárdenas las repartió en el 36, había recurso ahí y todo, y bueno, ellos empiezan a llegar acá como comerciantes a vender loza. Loza, ellos llaman loza, es barro, pues, productos de barro, a vender nueces y semillas, y algunos otros incluso a pedir dinero, porque son grupos muy, muy, muy pobres. Y entonces, bueno, inicia este proceso en los años 30, 40, 50, se van realizando el arribo de más aguas. Y a la fecha, pues hay una comunidad importante en Torreón. Deben de ser algunas, cerca de las 300 familias de Mazaguas. Están repartidas ahí entre tres, cuatro colonias de Torreón. Ellos sí han entrado en un proceso muy acelerado de mestizaje. La mayoría de los jóvenes y adultos ya no hablan su lengua, solo los viejos conservan aquí algunas cuestiones, como sobre todo pues, su fiesta patronal. Su santa patrona es Santa Rosa de Lima. Conservan una, ellos le denominan danza de pastoras. En realidad, yo cuando lo vi es una especie como de pastorela danzada y cantada, es un poco así, como cantarle al niño Dios. Y las mujeres visten todavía algunas su traje tradicional, los hombres ya prácticamente no. Y cuando se da la fiesta de pastoras, bueno, pues sí usan todo la indumentaria de la pastora, que son adornadas flores, jatos, báculos, todo lo que lleva este asunto de la danza de pastora. Ellos actualmente pues, se siguen dedicando al comercio, a la venta de artículos. Son un grupo que durante algunos años incluso desarrollaron su fiesta tradicional aquí, porque normalmente lo que hacen los que tienen dinero es que cuando se llega a su fiesta allá en sus comunidades, se migran para allá y se pasan allá algunos días para disfrutar la fiesta y ver familia, y luego ya regresan para acá. Bien, pues estos serían así a muy grandes rasgos, ¿verdad? Algunas cuestiones de los principales grupos indígenas de la región. Hay que recordar que constantemente hay una migración de indígenas del centro y sur del país con rumbo a Estados Unidos, que hay algunos pequeños asentamientos, lo que pasa es que ahí no hay comunidad, pues, de gentes de Oaxaca y demás que se vienen a vender artesanías y esto, pero no propiamente así como pueblos, pues, con una estructura organizacional, de poder, etcétera. Bien, yo quiero agradecerles a todos ustedes la atención, recordarles de nuevo el atender las recomendaciones de las instancias de salud, lavarnos las manos, mantener nuestra distancia, utilizar alcohol gel, estornudar en el antebrazo o en pañuelos desechables, mantener una buena alimentación para tener un sistema inmunológico fuerte. Muchas gracias y hasta la próxima.